las amo. Las amo con todo mi corazón, amores. Amo, amo, mis cututuy hermosas. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mis amores hermosas, mis cututuy, ¿cómo están, amores de mi vida? Hola, están, ¿cómo están mis caballeros hermosos, mis amores? Amores de mi vida, ¿cómo están? Vamos a hablar de aquel lado del mundo a los que cariñosamente le llamamos habibis, haciendo la referencia, mis amores, que no podemos generalizar, habrá alguno que otro bueno, amores. Y siempre digo esto, mis vidas, porque yo tengo hermanas casadas con ellos y yo veo que están felices, mis amores, y es de respetar. No todos son malos, no todos son buenos, mis amores. Mis amores, inshallah, habrá alguno que otro bueno. Mis amores, vamos a hablar pues de aquellos mundos. Amores, muchas gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, gracias por ver mis anuncios, mis amores, que aunque sean un poco largos, mis amores lindas, que ahí los están viendo, así me ayudan mucho, mis amores lindas, las amo de todo corazón. Un beso para ustedes. Vamos a empezar con las capsulitas, mis amores, de las historias de aquel lado del mundo de nuestras hermanitas. Vamos a hablar con una, vamos a contar la historia de una hermanita. Dice, hola Erika, buenas noches, vivo en PIP. Resguardamos sus países, resguardamos el país de ustedes, amores, y su privacidad. Es, así me gusta a mí, mis amores, porque para que nadie me les vaya a hacer daño, mis amores. Bueno, dice ella, me gustan sus videos. Gracias, mi amor, gracias, de verdad, mis amores hermosas, gracias. Es un honor para mí que ustedes estén conmigo. Me gustaría contarle lo que pasó con un chico. Él me dijo que era de Egipto. Ay, amores, ¿cómo hay de Egipto, mis amores? No es que esté yo empecinada con Egipto, pero de verdad hay muchos egipcios, mis amores. Y me ilusioné mucho con él. Me prometió que vendría a mi país a conocerme. ¿Saben, mis amores, que en las capsulitas y en los videos yo voy haciendo énfasis, voy desglosando palabritas, mis amores? Porque me gusta, pues, mis amores, referirme a ustedes con toda la honestidad y de verdad lo que yo haya investigado, lo que yo haya vivido y lo que mis, ustedes, hermanitas de mi alma, me hacen el honor de contarme. En esto que dicen ellos, voy a llegar a tu país, porque ahora lo están usando mucho de voy a llegar a tu país, porque ya se dieron cuenta que nosotros no creemos que ellos... se dieron cuenta que nosotras ya estamos así como que, ah, ¿para qué quieres que viaje yo a tu país? Porque en Egipto siempre te decía, con... al Cairo, ven al Cairo, ven al Cairo. Amores de mi alma. Hay muchos que no viven en el Cairo porque Egipto es muy grande. Muchos viven en el Cairo, pues mis amores lindas. Bueno, viene y por favor tengan cuidado cuando les digan que van a llegar a su país porque solo quieren agarrar confianza con ustedes. Solo quieren como que enamorarlas y tenerlas, como siempre digo, ahí en el momento y punto exacto donde ellos las quieren y las necesitan para ya después decirle, ¿qué crees, baby? Sí, estoy arreglando todos los papeles, sí esto, sí el otro, pero me falta tal cosa. Entonces es ahí donde usted ya enamorada y creyendo que él está haciendo todos los papeles, usted dice, bueno, entonces yo te voy a ayudar con lo que te falta. Ojo con eso, amores míos, es una treta muchas de ellos. Él dijo que vendría a mi país, pero se aproximó el día y dejó de hablarme. Nunca más lo vi y nunca me dio una respuesta. Es lo que digo. Tengo muchas hermanitas que les han dicho, amores, en tal fecha llego. Y me dicen, Erika, fíjate que no vino en la fecha, pero no vino porque se le dificultó tal cosa. Lo voy a seguir esperando. Entonces yo les digo, hermanita, no te quiero quitar tu ilusión, pero no lo esperes con así, con ansiedad ni nada, porque él no va a llegar. Y no quiero decir que, Erika, ay, Erika, ¿por qué eres pesimista? No, amores lindas, muchos de ellos, muchos, créanme, no tienen ni una cuenta bancaria en la cual ellos tengan que dar, como les dijera, que presentar como un requisito. Les piden a ellos cuenta bancaria, por lo menos mínimo 6 meses de antigüedad, con flujo de ir y venir la plata, el dinero, para ver de que sí, él maneja dinero. Otra, que tengan, pues, en Egipto el servicio militar. Otra, que... porque miren, mis amores, las autoridades egipcias saben de que muchos de ellos quieren salir. A mí me llama la atención algo que dijo un hermano árabe una vez, y lo dijo un hermano árabe, dijo, créanme que si dieran la oportunidad a los egipcios de salir a tan solo un día de su país, uno solo no quedaría. ¿Qué quiere decir eso, mis amores? Casi la mayoría quieren salir. Y usan una u otra situación en nosotras para salir, amores. Entonces, ojo con eso. Nunca más supe de él ni me dio ni una respuesta. Te voy a pasar la foto de él y me la pasó, amores de mi vida. De pronto, él hace esto con otras chicas. Chicas, claro que sí, le dije. Ha de hacerlo con otras chicas.
Te cuento que él me hacía videollamadas todos los días. Me pidió fotos, Erika. Lamentablemente se las mandé. No sé, Erika, por qué juegan con nosotras. Yo tenía un viaje pendiente y no lo hice por esperarlo. Es lo que digo, amores. Perdón que haga énfasis, amores de mi vida. Ustedes tienen una vida, amores de mis cielos. Yo sé porque hasta yo lo hice. Mi centro de atención era él. Mi tiempo, mi momento, mi vida, mi todo era para él. Yo podría estar en el trabajo, yo podría estar haciendo cualquier cosa, pero yo contestaba el teléfono si él me llamaba. Y un gran error, amores, un gran error. Porque ahí ellos se dan cuenta de que te tienen. Porque si tú te das cuenta, hermanitas de mi alma, de mis cututuy hermosas, tú, si mandas un mensaje, él lo lee cuando a él se le da la gana. Él, si te fijas, habrán ocasiones que sí, porque hay hermanitas que me dicen, mira, él no me deja en visto, él si lo llamo, luego me atiende la llamada y aún está en su trabajo, me dice, baby, voy a salir, pero te llamo. Bueno, habrán situaciones así. En la mayoría de los casos, mis hermanitas me dicen, me deja en visto, Erika. Yo le mando mensajes, pero si no le contesto, él se enoja. He ahí, mis amores, te quieren manipular. Tienes que estar en el momento preciso que él te necesita. Pero tú, si lo necesitas, estás en alguna situación y quieres, aunque sea un apoyo moral, él no está. Él, cuando él quiere, cuando él deja de ir con sus amigos al café, cuando él deja el trabajo, cuando él deja no sé qué, cuando él duerme bien, porque ellos duermen bien. A quien nos quitan el sueño es a nosotras. Entonces, ojo, mis amores lindas, con ello, por favor, no dejemos que ellos sean el centro de nuestra vida, amores de mi alma. Bueno, yo tenía un viaje pendiente y no lo hice por esperarlo. La verdad, he llorado mucho, me ilusioné. Me ilusioné como una boba, dice ella, no eres boba, amores. No somos bobas. Somos mujeres muy valiosas que nos enamoramos y entregamos nuestro corazón al 100%. Allá ellos que no lo valoran. Pierden unas grandes mujeres. No quiere decir que del otro lado no sean grandes mujeres, claro que sí. Pero ¿por qué se vienen a este lado? Muchos amores, y no es por mal que digo esto, pero de verdad, muchos vienen porque no tienen el oro, no tienen el dinero, no tienen el flux bayuyu, money, varos, para darlo allá, y entonces vienen aquí. Ah, porque nosotras amamos, porque nosotras no somos, no quiero decir que allá sean interesadas, pero a nosotros no nos interesa la dote, aunque se tiene que dar la dote, amor. Se tiene que dar la dote, seas de donde seas, es deber de un hombre musulmán. Me enamoré como una boba, dice. Él nunca me pidió dinero, Erika, pero sí fotos, las cuales yo se las mandé. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. No nos juzgamos, amores. Pero ya no, mis amores, ellos no lo merecen, créamelo. Y quien lo merezca no te lo va a pedir, amores, no te lo va a pedir. Un hombre que te ama no te va a hacer, un hombre que te ame de verdad, no va a ser en ningún momento que tú te expongas a algo así como quitarte tu ropa. Nunca, amores, más bien él te va a cuidar. ¿Sabes? No me acuerdo el nombre de él. Te voy a enviar el perfil y me puedes ayudar. ¿Qué dice el perfil? No me deja hacer captura. Captura. No me deja hacer captura al. Me tocó tomarle foto al perfil porque no me deja hacer captura. Bueno, entonces le vi yo la captura y pues supimos cómo se llamaba. Amores de mi alma. Dice, bueno, me mandó la foto del perfil. Él dice, me propuso matrimonio, que quería un hijo mío. Yo tengo dos hijos, dice. Me da pena contarle esto a mi familia. Y lo único que hago es llorar, 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 Erika. Entonces yo le referí. Hablamos, pues, mis amores, yo hablé con ella. Ay, mis amores, no les demos a ellos ay, ¿cómo les dijera? Eso, no los hagamos centro de nuestra vida. Que sí, mis amores, como repito, yo lo hice y era mi centro. Pero cuando me di cuenta, amores. Por eso es que hago estos videos y no quiere decir que soy la única que lo haga. Hay muchas plataformas que hablan sobre de ello, mashallah, mis amores. Pero yo mis amores, para mí es una obligación de verdad para ustedes, amores. Porque llegan hermanitas que no saben aún por hoy de los procederes de ellos. Y si alguna yo puedo llegar que esté pasando por algún problema o ya vaya a pasar por algo de que la vaya a poner en peligro, mis amores, si yo le llegue, para mí es una bendición, es un honor, para mí es algo que me llena. ¿Por qué? Porque pude no dejar, me ha pasado de que me dice una hermanita, hermanita, yo iba a mandar dinero, pero fíjese que vi un video, no quiero decir con eso, con el egocentrismo, que porque me vio, ah, ya se salvó. No, amores, pero me han llegado hermanitas que me dicen,
Erika, o señora Erika, yo iba a mandar dinero en eso, vi un video suyo y ya no lo mandé, ¿qué cree? Me estaba engañando, amores, gracias. A ustedes las gracias, mis corazones, porque de verdad me hace un honor verme y me siento muy feliz cuando puedo llegar a ustedes y que ya no, ellos ya no puedan hacerles daño. Gracias, amores. Mira, a mí me llama la atención que él jura por Dios muchas cosas. Yo le he dicho que no haga eso porque debe de respetar a Dios. Supuestamente él me dijo que era dueño de una empresa. Él me envió su número de WhatsApp, pero después me bloqueó. Amores, cuando dicen ellos que son aquí, que tienen dinero, que son allá, ojo con ello, a veces es muchas veces son mentiras, mis amores, es solo para acaparar tu atención y para ya entrar en confianza contigo y después ya pedirte lo que ellos tienen en mente, porque muchos ya vienen con un propósito, amores de mi vida. Él me bloqueó del WhatsApp después de dármelo, no sé por qué. Fíjate que en la foto del WhatsApp, antes de que él me bloqueara, aparecía él con un bebé y dice que era su sobrino. Y a mí me prometía que no era casado. Y sí, mis amores, muchos dicen que son sus sobrinos, pero no, mis amores, son casados, mis vidas, son casados. Hay que tener mucho cuidado con ello, mis amores. Esta fue la historia de mi hermanita linda. Y pues, inshallah, mis amores, ella pues ya haya salido de ese problema. Vaya a salir de ese problema, mis amores. Cuando ellos están mintiendo, en este caso que la bloqueó después de darle el número, algo él estaba ocultando. También que era un dueño de una empresa sin mostrarle nada, mis amores, muchos están mintiendo. Hay que tener ojo con eso, que hay que darles el beneficio de la duda hasta que no demuestren lo contrario. Pero también yo cambiaría eso y diría, hay que dejarlos como que sí les tenemos confianza, ay sí, para ver a qué vienen, porque al final descubrimos sus mentiras, mis amores. Las amo con todo mi corazón, nos vemos en otro video, amores de mi vida, las amo. ¡Mis cututuy!